Gracias, su Perfecto es tu amor. Dile, tomaste, tomaste mi hogar. tú. Fuerte el aplauso al Señor. Ya te has creado. Gracias, Luis. Gloria al Señor. Y nuestra vida tiene que ser una vida... De perdón y perdón y perdón. Gritan fuerte amén. Otra y entonces, tema. este Esaú, que era un pedazo de carne, eh, encima se iba a llevar la, prim la primogenitura, la bendición, y no podía ser el heredero de las cosas de Dios, porque era un pedazo de carne. Se había casado con mujeres de aquella tierra, que como os he dicho antes, era gente que hacía. Cosas horribles, sacrificio a dioses paganos, quemando a los hijos, eso está en la Biblia, y que luego Israel lamentablemente imitó, y, y entonces Esaú va y se casa con esas mujeres. Y la palabra del Señor dice que eso fue amargura para Abraham eh, y, y para, perdón, para Isaac, para Isaac y Rebeca, fueron de amargura. Porque hermano, la luz con la china no tiene que ver nada. Pero tan fuerte amén. Dios había le dijo a Abraham que iba a hacer una nación de él, pero por eso le sacó de su tierra y de su parentela para hacer una nación nueva. Y ahora va el nieto, Esaú, y a él no le importa. Y entonces claro, Jacob, que era un hombre que quería las cosas de Dios, pero Jacob yo creo que tampoco pensó mucho en las consecuencias que podía tener. Pero después que, que ya quería esa bendición, él pagó las consecuencias muy a gusto, aunque luchó. Y entonces él estaba pensando: ¿cómo, cómo le quito yo a este pedazo de carne esta primogenitura? Y entonces, un día que viene de la caza del campo, ¿eh? cuando dice que vio aquel guisado rojo, que te mueres, que es que un guisado que, que te da algo. Y el otro viene hambriento, no había cazado nada. Y le dice, hombre, dame que tengo un hambre que me muero. Y dice, si quieres que te dé, qué bandido también Jacó, ¿eh? Si quieres que te dé, júrame ahora que me venda la primogenitura. Y dice, bueno, y yo así ah, si me voy a morir, ¿para qué quiero esto? O sea, en ese momento el, el pedazo de carne no piensa en nada. No piensa en que la primogenitura no solamente era que él, él iba a seguir. Iba a ser primogénito en la descendencia, eh, privilegios. No pensó en nada de esto. Y lo más importante, que la primogenitura también conllevaba la bendición de Dios. Y él, todo eso, lo hizo la palabra del Señor en el antiguo y en el nuevo, lo despreció. Y dijo, ¿para qué quiero yo esto? Si me voy a morir. El otro dio lo guisado rápidamente. <laughs> Aleluya. Hermano. No hay cosa más importante para ti, para mí, que las cosas de Dios. Por ahí tan fuerte, amén. Porque lo que hizo Saúl es como renunciar a las cosas de Dios, por las cosas de la carne. Y, hermano, no hay cosa, no, ni, ni el, todo el dinero de todo este mundo se puede comparar con las bendiciones celestiales. Que necesitamos el dinero para comer, sí, claro. Pero, ojo. No, lo que no puedo hacer es tirar las cosas de Dios por lo material. Porque además es que Dios ha dicho: si tú me buscas a mí, yo te daré todo lo que necesitas. Dar un aplauso al Señor, por favor. Aleluya. Gloria a Jesús y a su nombre. ¿Y qué es lo que le pasa a Jacob? Que se tiene que marchar, ¿verdad? Tiene que huir de su hermano porque, claro, Rebeca, que ve que su hijo era un pedazo de carne. Eh, y que Isaac, la edad ya que tenía, no iba muy fino, dijo: nada, vamos a hacer aquí algo que, que obtenga la bendición. Y entonces Rebeca le llama y dice: Oye, te voy a hacer un guisado. <laughs> Porque había escuchado que él, eh, eh, que, eh, que Isaac le iba a dar la bendición a Esaú. ¿Cómo Isaac, Dios mío de mi vida, le iba a dar la bendición de la primogenitura, Digo que fuera por un cabrito y tráemelo y te, y te voy a bendecir. Rebeca que lo escucha, dice, ve, ve tú, déjame que lo haga yo y te pondré yo ahí unas cosas para que parezca que, que eres de Saúl. Y dijo, y se da cuenta y me maldice, dice, hijo mío, que la maldición sea sobre mí. La verdad que Rebeca se la jugó, porque vio que el otro hijo era un pedazo de carne y Rebeca amaba las cosas de Dios. Amén. Y entonces, bueno, pues como estaba ya en una edad muy anciana y dijo, bueno, me parece que no eres, pero sí que tienes las manos, ¿sí? porque llevaba el pelo el, el de cabra, sí que parece que eres Saúl. Así que lo bendijo, ¿verdad? Le dio la bendición que el otro había rechazado y a partir de ahí es como si Saat hubiera abierto los ojos. Y cuando viene el otro con, con, la, con el cabrito... Y, y, y le dice, ¿y tú quién eres? <laughs> dice, soy tu hijo. Pero si ya, si, ¿cómo vas a hacer si, si ya ha venido el otro? Y ahí es cuando se le abre, y porque comienza a llorar Esaú, pero Isaac se da cuenta de que esto venía de parte de Dios. Y le, y le dice, hijo mío, le he bendecido y bendito será. Da un aplauso al Señor porque Dios al fin y al cabo abre los ojos. Le he bendecido y será bendito. Gritan fuerte amén. Hermano, Dios quiere nos ha bendecido ya a ti a mí. Por gritan fuerte amén. Por medio de Jesucristo. Solamente que nosotros no rechacemos, ¿verdad? Las misericordias del Señor, las bendiciones de Dios, que podemos a veces abandonarlo por nuestra actitud. Por el miedo también a veces, por el temor. Que dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jacob se podía haber echado para atrás después, pues se tiene, tiene que huir de su hermano, tiene que andar más de mil kilómetros, que no era cualquier cosa en aquel entonces. Mil kilómetros, posiblemente tardó. Eh, no sabemos, pero eh, pudo tardar fácilmente un mes, dos meses, tres meses en llegar allí, ¿verdad? A una tierra que no conocía, pero él quiso hacerlo porque quería cumplir la voluntad de Dios y luego después cuando vuelve, cuando se tiene que enfrentar con su hermano, los engaños que sufrió con Labán, en fin, toda una, una vida tremenda, ¿verdad? Pero el plan de Dios se cumplió en su vida. Por pues ir tan fuerte amén. Si esto Dios lo hizo con Jacob, eh, que todavía Cristo no había venido, sino que iba a venir a través de su descendencia. Bueno, la palabra del Señor, cuando leemos el Nuevo Testamento, lo que nos indica es que tenemos algo que los demás no tenían. Y ese algo es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no podía descender hasta que Cristo viniera. Por eso Él dijo es necesario que yo me vaya, porque si no me fuere, no vendría el Consolador. Por gritar un fuerte amén. Así que tú y yo, hermano, tenemos al Consolador, tenemos al Espíritu Santo que nos fortalece y está aquí dentro, está dentro de nosotros, si no le espantamos. Pero vemos que Jacob, sin haber tenido este, este privilegio de tener al Espíritu Santo, no digo Dios se manifestó a su vida cuando en Betel, aquella escalera que vio, en muchas ocasiones Dios se manifestó a Jacob de una forma muy poderosa, pero no tenía constantemente al Espíritu Santo en su vida. Tremendo. Y tú y yo sí lo tenemos. Porque tan fuerte, amén esto es un privilegio impresionante que ellos lo merecían más que nosotros pero nosotros no porque hemos nacido gentiles no hemos, eh, hemos conocido el paganismo ellos no y sin embargo cuando lo recibimos el espíritu santo vino a nosotros y nos dio luz hermano esto es una cosa tremenda dar un aplauso a cristo por favor en el nombre de jesús de nazaret qué tremenda bendición Así que, tenemos nosotros que agarrarnos a las promesas de Dios con mucha fuerza y yo le estoy pidiendo al Señor constantemente, le digo, Señor, necesito la fe del grano de mostaza. Gloria al nombre del Señor. Digo, Señor, no, Tú eres Dios, Dios es soberano, por ir tan fuerte, amén. Si Tú me lo das, no voy a utilizar eso para cosas que a ti no te agraden, porque Dios no le puede dar a nadie eh, el canon de Mostaza para decir que ahora voy a matar a ese. <laughs> porque hay gente de todo, ¿no? <laughs> eh, estaba escuchando yo a, ayer, antes de ir así, ¿no? Si bueno, uno que le llaman la unción del chicle. No sé si alguno lo había oído, porque hay cada cosa rara, Dios mío, de mi vida. Se leía el pastor a dar chicles a todos. Y dice que a través de ese chicle que van a ser sanados. Ahora dije la, toda la iglesia entera se levanta a coger el chicle y luego dice cuidado no cojas el chicle si tú estás sano porque puedes caer enfermo. <laughs> Encima como maldecir. Pues le digo una cosa en Cristo Jesús no hay maldición que valga. Puerta fuerte amén. Así que la fe no se puede utilizar para maldecir. La fe en Cristo siempre es para bendecir, Porque eso tan fuerte, amén. Y para pedirle al Señor por las cosas que también necesitamos, por sanidad, y milagro. Por eso, hermano, ora, ora por esto, no, no, pídeselo al Señor que te dé fe. Recordar. A, ¿Qué significa esto? Que espiritualmente voy a vencer en el nombre de Jesús de Nazaret. Pasamos por una enfermedad, saldré victorioso de ella. Amén. Pasamos por un problema económico saldremos victoriosos de él y tan fuerte amén y así en cada área de nuestra vida claro lo único es que tenemos que perseverar en Dios y no apartarnos ni un milímetro y la palabra del Señor cuando habla de fortaleza nos dice que él nos dará fortaleza salmo 29 11 dice Jehová dará fortaleza a su pueblo Jehová bendecirá a su pueblo con paz. ¿Quién dice que nos dará fortaleza? Jehová. Amén. La fortaleza no viene de, por la economía, porque el dinero, aunque es necesario, pero no te da las soluciones, es necesario, pero no te soluciona todo. Cuando viene un problema de enfermedad, eh, hay veces que el dinero no, no, no da por mucho que quiera. Porque la enfermedad llega y a veces la ciencia no tiene la solución. Pero si el Señor te fortalece, vas a pasar por ese fuego de la prueba en victoria en el nombre de Jesús. Por tan fuerte, amén. Así que por eso dice Jehová dará fortaleza a su pueblo. Tú y yo somos pueblo de Dios, amén. No le temas. Simplemente, hermanos, por favor clamemos al Señor diariamente. Porque pueden venir cosas complicadas en el asunto de esta ley de los gays y todo lo demás. Eh, el diablo quiere, eh, quiere someternos. O sea, eh, quiere someter a la iglesia. Respeto mucha ya gente. dará usted cuenta a Dios. Pero a mí usted déjeme tranquilo. Eso es simplemente. No tenemos que ir... Eh, a esto, a, a arrepiéntete. Porque... No, no, no. Simplemente nosotros predicamos para todos. Que hay que arrepentir y se puede ir a un de amén todos tienen que arrepentir pero no me quiera usted someter porque el problema es el sometimiento y muchas iglesias como hemos dicho al principio están cayendo y uno se cuando ve esto se ponen los pelos de punta pero están cayendo porque tú le diste la victoria salió un victorioso de tribulaciones de persecuciones tú has dicho en tu palabra que nosotros en tu nombre todo lo podemos te que nos des fuerza, ánimo, sabiduría para saber cómo tenemos que actuar en cada momento. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Tú eres fuego en el día. Qué bueno Dios. Eres en la noche. Gloria. Aliento en mi ser. Tú sacias mi ser. No hay duda